El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada de trabajo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.elciudadano.gov.es y también nos pueden ver en nuestras redes sociales. Estamos listos con la información de este 4 de septiembre. Iniciamos revisando los titulares. Noticiero Ciudadano. Más de 1.500.000 estudiantes del régimen Sierra Amazonía regresan a clases. Gobierno Nacional mantuvo diálogo con el sector camaronero. Este sábado se conocerán los ganadores de los World Travel Awards. Y en lo internacional, Corea del Norte podría preparar nuevo disparo de misil. Empezamos. Hoy se realizó la inauguración del año lectivo 2017-2018 de la Sierra y Amazonía en el Colegio Mejía. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió el acto inaugural. Los acordes de la banda estudiantil del Instituto Nacional Mejía dieron inicio a la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2017-2018 del régimen Sierra Amazonía. Al acto acudió el presidente de la República, Lenín Moreno, junto con otras autoridades de Estado. Wendy Jerez, estudiante del plantel, quien otorgó un obsequio por parte del Club de Oratoria al primer mandatario, resaltó su emoción de volver a clases y se refirió a la importancia de la educación para el desarrollo del país. Nuestra función primordial es estudiar por mejores días como estudiantes del patrón Mejía, que el estudio y la investigación sean las mejores estrategias para vencer al subdesarrollo, la pobreza, la mezquindad de espíritu. Por su parte, Fander Falconi mencionó sentirse honrado por la presencia del presidente Moreno y recordó que el jefe de Estado también estudió en el Instituto Mejía. Además, anunció que la repotenciación del colegio se ha venido realizando desde el año pasado y que contó con una importante inversión. El Instituto Nacional Mejía se fundó el 1 de junio de 1897. Fue fundado por Eloy Alfaro. Fue la primera institución laica del país y de Quito. Lleva el nombre del precursor de la independencia, José Mejía Lequerica. La sede original del Colegio Mejía estuvo en el edificio histórico de las calles Olmedo y Benalcázar. Desde los años 40 del siglo pasado, ocupa este monumental edificio. La repotenciación de la parte moderna, la que da a la calle Venezuela, a mi izquierda, está prácticamente concluida. Hemos invertido, mejor dicho, el pueblo ecuatoriano ha invertido en ustedes $3.562.000 en mejora de esta unidad educativa. El secretario de Estado también mencionó que se suscribió un convenio tripartito entre la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Educación, con el fin de iniciar los estudios de rehabilitación integral del edificio patrimonial del colegio. El jefe de Estado, en su intervención, hizo un llamado a la comunidad estudiantil y padres de familia para prepararse en miras de construir una sociedad productiva. Hoy me han invitado para inaugurar aquí el año lectivo de la Sierra y la Amazonía. Felicitaciones a los 2 millones de estudiantes que inician sus clases. Son 2 millones de mentes que vamos a nutrir, a escuchar, a colmar de valores, pero sobre todo a impulsar a que tengan amor por lo que hacen y seguridad en lo que quieren lograr. Jóvenes, en esta etapa de su vida tienen que ser responsables en sus tareas, respetuosos con sus profesores. Hay que respetar la experiencia. Seguramente los jóvenes alcanzarán a tener muchos más conocimientos que los viejos, pero la experiencia hay que respetarla, hay que respetarla. Ustedes en la vida van a aprender el porqué.
El Instituto Nacional Mejía cuenta con un total de 752 estudiantes en tres jornadas y con una planta docente de 205 profesores. Ellos son los principales beneficiarios de esta intervención. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La confianza en la educación fiscal es cada vez mayor en el Ecuador. Según datos del Ministerio de Educación, en este nuevo año lectivo existen más de 134.000 nuevos inscritos. 1.501.077 estudiantes ingresarán al sistema educativo fiscal del régimen Sierra Amazonía, que inicia clases este lunes 4 de septiembre. De esta cifra, más de 134.000 estudiantes son nuevos inscritos al sistema educativo fiscal. Tenemos un incremento de cerca de 54.000 estudiantes en términos totales y una variación entre el ciclo de este momento con el ciclo del año pasado del 3.8%. El ingreso a clases se realizará de forma escalonada desde el 4 al 8 de septiembre, que ingresarán los de primero de educación básica, mientras que para el 2 de octubre iniciarán los niños de educación inicial. Vamos a estar conjunto con el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, el compañero Lenín Moreno, en la inauguración en el Colegio Mejía. Sobre el tema de alimentación escolar, en la sierra lo recibirán 1.315.000 estudiantes de 5.148 instituciones educativas. Asimismo, se entregarán de manera gratuita 1.576.329 juegos de textos, 6 libros para el bachillerato y 6 para el nivel básico. Los uniformes escolares, que también es otro compromiso del gobierno, están distribuidos de la siguiente manera. Un total de 754.176 uniformes interculturales, que corresponden a 6 piezas cada uno de ellos, y los uniformes interculturales bilingües, un total de 8 unidades por cada niño, que están siendo distribuidos también en cada una de las instituciones educativas. Según el Ministerio de Educación, hasta el 9 de septiembre se pueden inscribir los estudiantes que aún no tienen un plantel educativo, de acuerdo con el último dígito de la cédula. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Por otra parte, hoy en la ceremonia de cambio de guardia de Carondelet estuvieron presentes los representantes del Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, Conagopare, quienes llegarán a la Plaza de la Independencia para expresar su respaldo al presidente Moreno. El día de hoy hemos venido aquí a la Plaza Grande con miles y miles de líderes y lideresas del sector rural a decirle al presidente Lenín Moreno que cuenta con nuestro respaldo para que siga trabajando en favor de los ecuatorianos y que siga uniendo al país. Bueno, nosotros consideramos que es un balance muy positivo lo que el presidente Lenín está haciendo, reuniéndose con todos los actores, nos está dando la apertura a las juntas parroquiales de una forma mucho más cercana. Consideramos que él está recogiendo el sentimiento de todos los ecuatorianos, especialmente los habitantes del sector rural. Estamos trabajando ahorita el tema del presupuesto de los gobiernos parroquiales, créditos no reembolsables con el Banco del Estado, va a haber la entrega de vehículos para las juntas parroquiales y maquinarias agrícolas para apoyar a la parte de los campesinos que labran la tierra y que mucho aportan al desarrollo del país. Que tenemos que seguir unidos los ecuatorianos y ecuatorianas, los campesinos, tenemos que seguir luchando por las causas justas. No importa que no tengamos poder político, pero con la justicia, con el apoyo de todos los ecuatorianos y de la manera solidaria que nos van a apoyar las personas de la gente urbana, vamos a sacar adelante y vamos a hacer que el Ecuador profundo también salga adelante y que tengas obras de infraestructura y que tenga obras dignas para que todo nuestro entorno crezca al igual como están creciendo las ciudades. Como parte del proceso de diálogo que lleva adelante el gobierno nacional, el Ministerio de Acuacultura y Pesca mantuvo una reunión con el sector camaronero de Bahía de Caracas. Durante el encuentro se lograron definir acciones para la hoja de ruta a seguir. Bahía de Caracas fue el escenario donde los representantes del sector camaronero del norte de Manabí se reunieron con la ministra Catiusca Druet para proponer soluciones en torno a las problemáticas que enfrenta el sector. Lo primero era financiamiento. Ellos necesitan financiamiento para poder seguir invirtiendo y poder seguir creciendo y generando fuentes de trabajo. También que las camaroneras concesionadas sirvan como garantía de estos financiamientos.
equipamientos, parte de eso, la electrificación, la tecnificación, la agilidad de los trámites, la electrificación de las camaroneras. Son muchas las necesidades que tiene el sector camaronero y estamos aquí como ministerio al servicio de ellos, levantando las necesidades para entre lo público y lo privado podamos contribuir y hacer grande este Ecuador. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Camarón de Bahía destacó la apertura de la autoridad, pues es la primera vez que se reúne una secretaria de Estado en territorio para evidenciar la realidad del camaronero. Una reunión que realmente ha sido fructífera, todos hemos salido muy contentos, hemos tenido una apertura que nunca antes la habíamos tenido. Se ha comprometido a nuestro sector a ayudarnos en el tema de la regularización, pues ella tiene ahorita con todo nuestro respaldo de toda la provincia, pues para desarrollar pues y realmente salir adelante. Pues hoy por hoy el sector camaronero es la principal fuente de trabajo. Durante la reunión se lograron generar acciones para definir una hoja de ruta a seguir, con el propósito de tener resultados que benefician al Ecuador. El camarón y sus derivados representan más de 2.300 millones de dólares en exportaciones para el país, que conjuntamente con la pesca suman 4.000 millones de dólares, siendo el rubro más importante luego del banano. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Representantes de 360 gremios pesqueros de la provincia de Santa Elena, Guayas y Manabí realizaron este 4 de septiembre en Manta una marcha de respaldo al diálogo que ha mantenido el gobierno nacional en estos primeros 100 días de gestión. Desde las 10 de la mañana, centenas de pescadores recorrieron las arterias de la ciudad de Manta, desde el redondel de Playita Mía en Tarqui hasta la Plaza Mayor de la Armada. Allí los dirigentes pesqueros se refirieron al borrador de ley de pesca y acuacultura que actualmente se socializa con el sector. Los asistentes dijeron que la marcha busca apoyar la gestión y decisión del gobierno de crear un nuevo marco legal que englobe a todo el sector pesquero nacional. Es artesanal e industrial. La actividad pesquera en el Ecuador a lo largo de los años se ha diversificado y en este proyecto de ley deben estar insertados todos los sectores pesqueros. Eso es lo que queremos, que sea una ley que realmente nos beneficie a todo el sector pesquero. La ministra agradeció el respaldo de los pesqueros en nombre del gobierno nacional y ratificó que se continuará atendiendo a este sector. Vamos a ponerle también unos dispositivos de emergencia, vamos a tener una llamada urgente a las instalaciones del 911, aparte de eso vamos a ver los seguros para el pescador, estamos trabajando por ellos, la DIRNEA también está trabajando para ver las rutas seguras también para el pescador. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Como usted dice, 19 horas con 18 minutos, hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos los detalles de los World Travel Awards, concurso en el que Ecuador tiene 26 nominaciones. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja Primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Continuamos.
Continuamos con la información. El gobierno de China está dispuesto a establecer un mecanismo de cooperación con Ecuador para combatir la pesca ilegal. Así lo afirmó el Ministerio de Agricultura de ese país. Proteger los recursos de flora y fauna marina y combatir la pesca ilegal serían los objetivos para conformar un mecanismo de comunicación y cooperación intergubernamental entre China y Ecuador. Así lo afirmó para la agencia Andes el director general de Pesca y Administración Pesquera del Ministerio de Agricultura del país asiático, Shang Xinliang. El funcionario además indicó que China respeta todas las leyes y reglamentos de Ecuador en materia pesquera. Por ello ha exigido a los barcos de su país que se abstengan de entrar en la zona marítima de protección ecuatoriana y respetar las leyes y reglamentos del país. A decir de Xinliang, en los últimos años el gobierno chino ya impulsa la política de una pesca responsable, para lo cual se ha fortalecido la cooperación con organismos que se encarguen de la protección marina y la implementación de fuertes sanciones para quienes incurran en actividades que contribuyan a destruir el ecosistema marino. Con respecto al barco detenido el pasado 13 de agosto en Galápagos, el funcionario explicó que la embarcación entró en la reserva marina para evitar los fuertes vientos de la zona. Sobre la carga encontrada en su interior, señaló que fue entregada por otras dos embarcaciones de la provincia china de Taiwán a 1.200 kilómetros de las Islas Galápagos. Xinliang además señaló que su país exige a sus pescadores que se acate rigurosamente los reglamentos de organizaciones internacionales que trabajan para la protección del ecosistema marino. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, este 4 de septiembre acordaron temporalmente un cese bilateral al fuego, previo a la visita a su país del Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre. Hoy, 4 de septiembre, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Así lo anunciaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, previo a la firma del acuerdo del cese al fuego bilateral, alcanzado la mañana de este lunes 4 de septiembre en Quito, a pocos días de la llegada del Papa Francisco al vecino país. Según el documento firmado, dicho acuerdo regirá desde el 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018. Y serán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. El gobierno exige a la guerrilla que renuncie al secuestro, a los atentados contra oleoductos, a la siembra de minas antipersonas y al reclutamiento de menores de edad. Y a la insurgencia demanda al Ejecutivo de Santos que actúe para evitar más muertes a líderes sociales a manos de paramilitares. Que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población. El mandatario colombiano agradeció a Ecuador por la hospitalidad para lograr este importante avance hacia la paz completa de los colombianos, según escribió Santos en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, en la misma red social, se refirió a este logro alcanzado entre las dos partes. El presidente Juan Manuel Santos agradece al gobierno y al pueblo del Ecuador porque se acordó el cese al fuego bilateral. Un paso más hacia la paz. ¡Qué alegría para los hermanos colombianos y el mundo! Ecuador fue anfitrión de las negociaciones entre las dos partes y conforma la delegación de países garantes del proceso de paz de Colombia. Esto ha sido el fruto de largas horas de negociación que en principio debían concluir el viernes, pero se extendieron hasta la madrugada de hoy. Esto realmente ratifica esa condición de nuestro país, el Ecuador, como territorio de diálogos, como territorio de construcción de la paz. Mediante una rueda de prensa, los delegados del gobierno colombiano y del ELN informaron que el cuarto ciclo de conversaciones se desarrollará como los anteriores en la ciudad de Quito e iniciará el 23 de octubre. Con esto se agradeció a las delegaciones de los países garantes de Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela y de manera especial al Ecuador. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y este sábado 9 de septiembre se conocerán a los ganadores de los denominados Óscar del Turismo. En este concurso Ecuador participa con 26 nominaciones.
Los ganadores del certamen World Travel Awards se conocerán este sábado 9 de septiembre en una ceremonia que se desarrollará en el Hard Rock Hotel Riviera Maya en México. Estos galardones, conocidos como los Óscar al Turismo, premian a los mejores destinos a nivel mundial. Ecuador participa en este concurso con 26 nominaciones, que incluyen a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y, en una categoría especial, las Islas Galápagos. Según el Ministerio de Turismo, la capital participa en la categoría de destino líder para encuentros y conferencias, destino líder para viajes de negocios y destino líder para vacaciones cortas en Sudamérica. En las mismas categorías compiten Guayaquil y Cuenca. Quito además participa como destino líder para agencias de turismo de la región. Guayaquil, en cambio, compite con Bogotá y Medellín en Colombia, Buenos Aires en Argentina, Lima, Montevideo, Río de Janeiro y Santiago de Chile en la categoría destino líder de viajes de negocios de Sudamérica, en tanto que Cuenca está dentro de las categorías destino de vacaciones cortas y destino líder para agencias de turismo. Y los niños de la provincia de Cotopaxi disfrutaron al máximo de sus vacaciones. Parte de la diversión también fue conocer sobre prácticas de seguridad. Más de 1,000 niños de la provincia de Cotopaxi, en su mayoría de escasos recursos, de los cantones Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquicilí y Sichos, participaron de un proyecto organizado por la gobernación de Cotopaxi denominado Vacaciones Seguras y ejecutado por las jefaturas y tenencias políticas. Este proyecto se llama Vacaciones Seguras y está organizado por la gobernación de Cotopaxi. Estamos con aproximadamente 80 niños aquí en la ciudad de Latacunga, como ustedes pueden ver aquí alrededor, y los bomberos están dando ya la explicación de cómo pueden trabajar y cómo pueden a quién deben llamar, con quién se deben comunicar y cómo comunicarse ante incendios. El mismo estuvo enfocado no solo en que los niños reciban juegos, manualidades y actividades recreativas, sino también en que aprendan sobre los temas de seguridad ciudadana. Por ello, se contó con el apoyo de la Policía Nacional, bomberos, Brigada Patria y varios ministerios acantonados en la provincia. Todo de manera gratuita y por autogestión de los tenientes y jefes políticos de la provincia. Bueno, nuestro aporte el día de hoy en esta reunión con los niños y gratificante sobre todo para el cuerpo de bomberos, es explicar un poco sobre todo lo que es un bombero, qué es lo que hace un bombero, la protección que un bombero necesita tener para ingresar a un incendio y sobre todo también que los niños no pueden estar jugando con fuego porque puede provocarse un incidente, un daño mayor, sobre todo para no provocar lo que son los incendios forestales. El curso tuvo duración de un mes y finalizó el pasado viernes con un viaje al área recreacional El Boliche, lugar donde los niños pudieron disfrutar de varias actividades como gimnasia, karate, aeróbicos, caritas pintadas y presentación de perros amaestrados. Fernando Almache nos cuenta su experiencia en el curso vacacional. Nos enseñaron a hacer muchas cosas bonitas, como no botar a la basura, cuidar a los animales y cuidar a las aves silvestres. El gobernador de Cotopaxi, Héctor González, mencionó que es importante realizar esta gestión cada año, en beneficio de los niños y niñas más pobres de la provincia. Agradeció el apoyo de los más de 25 transportistas que llevaron gratuitamente a los niños para que el sueño de estar al pie del volcán Cotopaxi sea una realidad. Y estas ideas también vienen de nuestro compañero presidente Lenín Moreno Garcés. ¡Un aplauso para el presidente! No nos podemos olvidar de nuestro transporte, agradecerles a cada uno de esos buses, vinieron gratis a apoyarnos a nosotros, a los cotopaxenses. Dios les pague, vean. Eso es, yo siempre me siento orgulloso de ser cotopaxense. Eso es Cotopaxi. Los damos las manos los unos a los otros. ¡Viva el presidente Lenín Moreno! ¡Viva el gobernador Héctor González! Desde la tierra del volcán, informó Estefanía García. Sur lanzó este lunes un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del domingo, mientras que un obispo colombiano será beatificado por el Papa Francisco en su visita a ese país. Estas y otras noticias en el siguiente resumen.
Corea del Sur lanzó el lunes un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del domingo. El ministro de Defensa surcoreano cree que Pyongyang puede estar preparando un nuevo lanzamiento de misil y que ha miniaturizado con éxito un arma nuclear para que quepa en una ojiva. Según Corea del Sur, la potencia de la explosión del ensayo nuclear norcoreano es 5 veces mayor a la última prueba nuclear realizada por Pyongyang en septiembre del año pasado, y 3 veces más que la bomba estadounidense que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. China, vecina y aliada de Corea del Norte, afirmó el lunes haber presentado una protesta diplomática a Pyongyang, mientras su presidente Xi Jinping condenó los ensayos junto a los líderes de Rusia, Sudáfrica, India y Brasil durante la cumbre anual del Grupo de los BRICS. La esperada visita del Papa Francisco a Colombia tocará memorias y heridas del conflicto armado cuando el pontífice beatifique a 2 religiosos muertos en medio de la guerrilla. El 2 de octubre de 1989, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional retuvieron al obispo Jesús Jaramillo mientras circulaba por una carretera. Al día siguiente, su cuerpo estaba entre la hojarasca, con 7 balazos y sin la cadena y el anillo obispal. Muy recordado por su espiritualidad, recordado también por su capacidad de oratoria. Jaramillo fue asesinado por una guerrilla comandada entonces por el cura español Manuel Pérez. Según sus seguidores, murió por su imparcialidad y condenar la violencia. La gente aportó su testimonio. Los campesinos, yo creo, fueron los más entusiasmados por aportar al proceso, por dar su testimonio de fe. Esos campesinos que quedaron huérfanos cuando él fue sacrificado. 4 décadas antes, al inicio del conflicto, el 10 de abril de 1948, moría de rodillas el párroco Pedro María Ramírez mientras rezaba por el perdón de sus asesinos. El cura de Armero recibió un machetazo de los seguidores del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, asesinado un día antes. Ellos acusaban a la iglesia de aliarse con sus adversarios y azuzar la muerte de los liberales desde los púlpitos. El próximo viernes será beatificado por Francisco, porque fue un hombre que vivió su fe con heroísmo y se comprobó que su muerte fue por un odio a la iglesia. Todo el mundo ha tenido fe en él, vienen muchos peregrinos a visitarlo. Desde 1984, 2 obispos y 89 sacerdotes han sido asesinados por fuerzas del Estado, guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia. Otros 23 religiosos fueron secuestrados, incluidos 5 prelados, según la Conferencia Episcopal de Colombia. Los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, esperan su 3er hijo. El nuevo miembro de la familia real británica será el 6to bisnieto de Isabel II de Inglaterra y ocupará el 5to lugar en la línea de sucesión a la corona, por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su padre, el príncipe Guillermo, y sus hermanos Jorge y Carlota. El Palacio de Kensington comunicó el embarazo después de que la duquesa se viese obligada a cancelar este lunes un compromiso oficial en Londres. La noticia se ha dado a conocer también apenas unos días después de que el Reino Unido recordase el 20º aniversario de la muerte de Diana de Gales, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París. Casi 90.000 personas de la minoría musulmana birmana de los Rohingya han entrado en Bangladesh en apenas 10 días. Huyen de la violencia desatada en la antigua Birmania, un país mayoritariamente budista que no reconoce ni sus derechos ni tan siquiera su ciudadanía. Desde hace semanas el ejército birmano lleva a cabo una ofensiva en el estado de Arakan, tras el ataque sufrido por 12 comisarías de policía y una base militar, acción que atribuyen a milicianos Rohingya. Esta escalada de violencia ha provocado al menos 400 muertos. En el campo diplomático, la presión aumenta sobre San Suu Kyi, la premio Nobel de la Paz y consejera de Estado birmana, a quien numerosos países acusan de hacer oídos sordos a la situación de los Rohingya. Otra premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ha criticado su silencio y ha pedido a San Suu Kyi que condene la forma trágica y violenta en la que los Rohingya son tratados. Además de Bangladesh, otros países advierten de la crisis humanitaria que se avecina. Pakistán pide a las autoridades birmanas que investiguen las informaciones que hablan de masacre. Turquía habla de genocidio y en Indonesia las manifestaciones de protesta se suceden.
Lunes 4 de septiembre, aquí culminamos con la tercera entrega informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche y que descansen.